hoxe encontrámonos en Entes polo Mundo. Bueno, no día de hoxe temos a un personaxe bastante conocido no mundo actual. Conectámonos co reporteiro Mateo Álvarez. Adiante, Mateo. Hola, hoxe imos entrevistar a Deus do Cristianismo e a pasar un bo día con él. Bueno, imos aló. Imos de timbrar. Hola. Bos días, un auténtico admirador. Hola. Sentimos chegar tarde, que había moitísimo tráfico. Ah, non pasa nada, total acabo de levantar. Se xa son as 11 da mañá, non era que a que madruga Deus de axuda? Buah, esa é unha tontería que inventou un cabrón un día, tío. Desde ese día chegame WhatsApp ás 8 ou 6 da mañá con rizos que se axuda túa nai que está morrendo. Buah, que me cago nel, Bueno, comenzando con la entrevista, ¿qué íbamos a hacer así? Nada, vamos a enseñar así un poco cómo es mi día a día bueno, se va hablando. Pues, comenzamos. Bueno, ¿y con qué comenzaremos así? Pues, para empezar, traer a mi criado una lista de tarefas para hoy. Bueno, vamos a empezar acá con la creación de los músicos. Primero, gorro, muy importante, porque no queremos que estos cabellos divinos caigan en el plato. Después, para empezar así con la base, ¿no? Sabiduría, chavales. Aquí todo Dios sabe, sabiduría. Esto que intenta los músicos son muy listos. Segundo paso, picante, algo que tenga carácter fuerte, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bote así un poco. ¡Ah! Listo, perfecto. Los músicos también necesitan moita paciencia, entonces vamos a explorar una pauca. Tampoco moita porque hay unos contratistas cabros que a veces joden la vida. Perfecto, perfecto. Y así, bueno, hay que amasar un poco. Bueno, y para esto habría que meterlo en un horno. Prendo su horno. Entra adentro. Oh, ya está. Ya está feito. Bueno, aquí tenemos, vamos a continuar con la receta. Es bueno, para rematar, añadiremos unas pizcas de toque sexy, que eso pega muy bien. Mateo, por favor. Gracias. Un chorriño no más, porque si no podría ser un problema. ¡Wow!
Para esta etapa de goberno, os meus objetivos serían subir o número de milagres que sei que vos fan falla, porque, madre... É o crente o que elixe o Deus. E é o Deus o que quere que sean os crentes Deus. Gústame os cristianos porque fan cousas. O cristianismo é unha gran religión. Os cristianos, moi cristianos e moito cristianos. Bueno, e hasta aquí o espléndido programa 12. Esperamos que vos gustara e vemos nosa semana que ven entrevistando a un novo Deus. Kiko Rivera.